¡Waterman! ¡Ay, Waterman solo! ¡Pero cállate, los cajados, puta madre! ¡Falta un culo del partido! Vamos, gente, Luis Camino Social, empieza la Libertadores para Alianza Lima. Papá, vamos con todo. Hoy día tenemos que ganar, ¿no? Vamos con fe, tranquilos y organizados. Si Alianza quiere tratar de ganarlo o jugarlo, es ir a mechar todas, papá. Sí, pero tiene que pelear todas. Con fútbol no, ¿ah? Del 1 al 90, tiene que pelear todas, del 1 al 90. Y por ahí que... Porque los jugadores son relativamente jerarquía, o sea, es ir a todas. Y por ahí que le salga algo. Y defender bien, y esperar, ¿ah? Si hay que esperar, hay que esperar que vengan y por ahí lo lanzamos. Ay, estos jóvenes son rápidos. Puta, parece play, concha, su madre, estos huevones. ¿Sí? ¡Mira lo que hace, pará! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Atrás no, concha tuya! ¡Para adelante, para Waterman y para Serna! ¿No sabes jugar en contragolpe, carajo, con pase largo? ¡Ya! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tuya! ¡Kevin, esa es la de Alianza! Así nomás tiene que ser la Alianza, no hay otra. Waterman, ahí era. Pudo hacer algo más, sí, pa. El mismo se asustó. ¡Lánzala, lánzala! ¡Claro! ¡Lánzala bien! ¡Mano, lánzala bien! No, oh, nadie la va a tener, no jodas. ¡Tocar, Restrepo! ¿Qué vas a tocar? Si nunca lo hiciste. Nunca lo hiciste. ¿Dónde va, Restrepo? Estás metido el equipo atrás. ¿De dónde vas a tocar? ¡Ya, ya! Toca, toca, toca. ¡Oye! Acá es. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡Gol, carajo! Ese era, como tú dijiste. ¡Esa era, carajo! ¡Esa era! ¡Esa era, carajo! Y ahora nos metemos atrás y a la mierda, ya. Bueno, aguantamos el primer tiempo, por lo menos. ¿Serna es segundo delantero o extremo ofensivo? No es alero. No es alero, lo vengo diciendo hace tiempo. No es lateral volante, no va a ser esa huevada. Es delantero, Serna. Vamos, Alianza. Vamos, Zambrano, vamos, carajo. Ya, saco centro. Ya, entra. ¡Mano! ¡Oye, mano! ¡Ey! Me pareció que era mano, ¿ah? ¿Eh? ¿Y eso? No, me tocó. Parecía. Pero fue. ¿Puso las manos atrás? ¡Qué buen freno ese desgraciado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, Waterman! ¡Waterman! No. Izquierda. No tuvo pierna izquierda. Ah, ir a asegurar el segundo gol. ¡Ay, su madre, se lo llevó! ¡Mira ahí! ¡Ay, Waterman, pero estaba solo, hermano! Izquierda cruzado era gol, güey. Muy bien, le salimos, hemos jugado bastante bien. Ha sabido plantear por lo menos el partido, ¿no? En el cual, y hemos tenido suerte también porque con ese toque técnico que tiene el Fluminense, era para poder por lo menos un par de goles. Ha tenido 80% de la pelota con sus pies y nosotros hemos tenido 20%. Sí, pero bueno, Alianza ha tenido las situaciones, ha metido el gol, pudo haber metido el segundo. Acá Alianza lo está ganando a huevo, a marcar, a contragolpear y bueno, meterle huevo. Man. Jugar con lo que tenemos, no tenemos otra cosa, no tenemos un técnico, un jugador que pueda hacer la diferencia. Todos son casi parejitos. Tenemos lo que tenemos. No tenemos ni suplente que pueda decir, entre, no tenemos. No tenemos. Vamos a esperar. No, gente, vamos. ¡Waterman! ¡Ay, Waterman solo! Puta, solo se la perdió, pa. Entro por ahí. Waterman. ¡Patea! ¡Ay! ¡Bien, bigote, bien, bigote! ¡Una! ¡Esa es la huevada! Ahora el segundo balón, nada más. Hasta ahora ningún brasileño pudo ganar en esta primera fecha. ¡Carajo, cállate con eso! Pero no hay forma de entrarle hoy a Alianza Lima, ¿eh? Está salado, compadre, cállate la boca ya. ¡Ey! ¡Esa roja! ¡No, señor! ¡Otro hombre!
Serna. ¡Se iba al arco! Hoy con una actuación, la verdad, más que interesante. ¡Pero cállate, los tajados, puta madre! ¡No jodas con tu actuación ya! ¡Falta un culo del partido! Con eso ya no juega un 3-5-2, por su caso. Ahora juega un 5-3-2. 5-3-2. Ya no juega 3-5-2, porque no, esos 3-5-2, esos dos laterales ahí, no los teníamos. No los teníamos. Esta victoria que es parcial, por supuesto, si la confirmara, serían 39. Es el tercer equipo peruano con más triunfos en esta... ¡Pero puedes callarte, carajo! ¡No van a jugar! ¡Vamos, Matute! ¡Levántense, Matute! No. Chosunay. Me pareció que iba a haber una huevada así. Pero qué mala suerte, carajo. Puta, qué mala suerte, carajo. ¿Por qué marcamos mal en el último jugada? ¡Puta madre! ¡Pero carajo, ya pues! ¿Qué pasó? ¡Está solo, carajo! ¿Por qué solo, Marquillo de mierda, Marquillo? No me queda claro si estaba o con Zambrano. ¡Estaba solo, Lozanao! ¡Toma, Cota! Este mierda nos cagó. Está bien jodido. ¡Ya! Ahí, papá. ¡Gol! ¡Puta madre, vi gol, concha su madre! ¡Ah, manajo! ¡Pare, Waterman, no te sale! ¡No te sale! No puede, no hay mucha jugada, que no lo puedes aprovechar. ¿Qué pasó, palo? ¡Puta madre, qué piña para que llegara ese gol! Y las dos de Waterman debieron hacerla. O al menos la primera. Tú te has visto la primera, que fue bien clara. Estaba solo. Estaba solo frente al arquero. Waterman, debes una, Waterman. Págalo ya, págala. Vamos, Waterman. ¡Dura Costa! ¡Entramos a jugar los últimos pies! ¡Puta madre! En la capital peruana. Lo ganaba Alianza Lima. Haciendo méritos para ganarlo 1-0. ¡Cállate la boca ya! ¡Cállate la boca con tu mérito! ¡Cállate la boca! Oh, pelado. ¿Quién le va a dar pelota a pelado? Salude, pelado. No, pero sigue marcando. El pelado arriba, ¿no? Pero nosotros no teníamos... Porque no tenemos arriba, estamos que corra, que marque, que se vaya a marcar ahorita, adelante. Waterman estaba corriendo duro. Todo el tiempo lo hemos tenido atrás, ahora no hemos tenido nadie arriba. Tengo las costas, lo detesto. O sea, no se le puede quitar la pelota a Pau. Jugador del partido... Fue Kevin Serna, no solamente por el gol, sino... ¡Carajo, Lozanao! ¡Me tiene harto tus estadísticas cuando todavía no acaba! ¡Toma, toca! ¡30 segundos! ¿Entre los dos cuatro? Se saltó entre los dos. Nada, ahí faltaba Waterman. Marcos no tiene nada que hacer ahí. Bueno, el primer partido, debut de Alianza Lima en Copa Libertadores. Tuvimos las ocasiones, tuvimos el primer gol, no se dio... Nos empataron en el segundo tiempo, se empató 1-1, un punto es mejor que nada. Bueno, Alianza jugó bastante bien el primer tiempo y lo planteó bien. No es que hizo toda la guardia, pero lo planteó bien. Supo salir y hubo oportunidades. Fue ordenado en la marca. Sí, fue ordenado en la marca. Oportunidades, oportunidades de tres, aprovechamos una que podía hacer. Y en el segundo tiempo... La Guadalajara mató una clara, una clara. Podía tener también una de las tres oportunidades que hemos tenido. Nos dejan a desazón, nos dejan pero nos dice... No somos grandes para poder jugarles igual. Pero competimos, ¿no? Competimos, le jugamos, le empatamos. Sí. Creo que la gente esperaba mucho menos de Alianza. Creo que Alianza a huevo, a marca, a temperamento. Con tratar de usar la jerarquía individual y usando los jugadores donde se debe usar, ¿no? Barco definitivamente creo que ya no está, ¿no? Y Barco ya no está. Lamentablemente salió Cerda, salió Waterman, perdimos todo adelante. No, esos cambios estuvieron mal, me parece. Pero bueno, hay mucho para corregir y mucho para analizar. Ya saben, suscríbanse al canal Vive Camino Oficial, el deseo digital. Volvemos con las video reacciones, papá. Arriba Alianza. Arriba Alianza. ¡Arriba Alianza! ¡Vamos! ¡Vamos!